1929, mientras Diego Rivera pintaba los murales del Palacio Nacional, se le acercó el joven arquitecto militante de izquierda Juan O'Gorman para proponerle un experimento arquitectónico. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial en el contexto internacional y de la Revolución Mexicana en el contexto nacional, algunas tendencias en la arquitectura planteaban un borrón del mundo pasado y cuenta nueva para llegar a ser plenamente contemporáneos. Uno de los grandes arquitectos del siglo XX, Le Corbusier, contribuyó al borrón y cuenta nueva al declarar: la casa es una máquina para vivir, haciendo referencia tanto a la perfectibilidad del diseño como a la cabal solución de las necesidades del habitante. Juan O'Gorman, tomando como punto de partida el taller que Le Corbusier proyectó para un amigo pintor en 1929, le presentara a Diego Rivera un diseño en el cual el estudio del artista fue considerado el espacio principal de la edificación, con la planta baja libre, siguiendo los principios de Le Corbusier. Lorsqu'une société désire construire de nouveaux logis, c'est qu'un état de conscience nouveau est né, l'état de conscience d'une civilisation machiniste. Dorénavant, le postulat fondamental de cette révolution architecturale, autant que sociale, peut tenir dans les trois éléments qui ont, depuis l'origine des temps, le soleil, l'espace, les arbres. Or, c'est ici que la faillite est totale. Les villes sont devenues inhumaines, hostiles à l'homme, néfastes à sa santé physique et morale, mais ceci est l'urbanisme. El subir los volúmenes sobre estas delgadas patas es evidentemente una idea de Le Corbusier, pero la utilización en cierta parte de la casa de dobles alturas, de hacer del doble de longitud de estas patas, es también una idea muy original. En torno al estudio giran las habitaciones y los servicios domésticos, a manera de espacios secundarios, como el pequeño dormitorio donde vivió y murió Diego Rivera. Las fachadas se componen tan solo a partir de la posición de las ventanas y del orden de la estructura, cuyo rigor externo le confirió carácter de gran innovación dentro del panorama constructivo de la época. La casa está concebida, como ocurre con otros estudios de artistas o incluso con lugares de trabajo que necesitan luz más no sol, con este techo en forma de diente de sierra orientado hacia el norte. Y él pone algo que son unos pequeños rectángulos de asbesto que sirven como parasoles para evitar cualquier rayo oblicuo del sol. Este es un rasgo que aparecerá con muchísima frecuencia en la obra de Le Corbusier a partir de los años 40. Pero evidentemente aquí se le anticipó Juan O'Gorman. Y algo a lo que no se atrevió jamás Le Corbusier fue utilizar el ducto que conduce de la cocina al basurero, los desperdicios, como un elemento expresivo de la casa. Como diciendo, no tenemos nada que ocultar, ni siquiera la basura. No es extraño por ello que los vecinos de este barrio al principio hayan protestado diciendo ¿por qué vinieron a poner aquí esta fábrica? Y se bajó Diego Rivera. Yo vi la pistolota que traía, porque siempre andaba armado en esas épocas, ¿no? Y el sombrero ancho. Y con mucha amabilidad le dijo, ya sabía que era vecina, ¿no? Le dijo, buenos días a mi madre. Mi madre no respondió, me jaló con una, no vayas a ver a este, no saludes a este comunista inmundo, ¿no? Ya están haciendo una casa aquí, comentó mi padre. Están haciendo un horror aquí junto. Y los colores que están poniendo son de pulquería. Así, esa fue la frase de mi padre, ¿no? La composición entre los estudios muestra una interesante influencia de vanguardia internacional, pero es al mismo tiempo sensible a ciertos valores mexicanos como el uso violento del color y elementos del paisaje nacional. Y eso también era un rasgo de provocación en el barrio de San Ángel, es decir, traer de los despreciados pueblos mexicanos, de la menospreciada arquitectura popular, un rasgo tan distintivo como son estos cactos utilizados en una cerca. El famoso arquitecto japonés Toyo Ito afirmó su admiración por las primeras obras de Juan O'Gorman. Cuando entendí que el volumen rojo era la residencia estudio de Rivera y el azul de Kahlo,
los dos comenzaron a parecerse a las figuras de los artistas. Rivera, grande y corpulento, con su brazo sobre el hombro de Frida, ahí, llena de orgullo. Toyo Ito, cuando está aquí, se detiene en particular en el espacio en que ahora nos encontramos, en el estudio, en donde queda deslumbrado por la luminosidad del espacio y la enorme tranquilidad de espíritu que la atmósfera de este lugar de trabajo, según él, le comunicaba a él como visitante. Pudo imaginar aquí la actividad, desde luego, de Diego Rivera, y fue para él una lección de arquitectura como pocas veces había recibido. Así, México, de la mano de este joven arquitecto vanguardista, fue uno de los primeros lugares donde floreció la modernidad, fuera de la Europa de origen. Consecuencia de la Revolución de 1910, la Ciudad de México tuvo un incremento de población significativo que repercutió en la demanda de vivienda. Entre 1920 y 1950, la población se duplicó. El hipódromo tiene esa connotación de vida de modernidad, grandes espacios abiertos, una manera distinta de enfocar el problema de vivienda para esta clase media emergente después de la Revolución, y creo que todos los símbolos coinciden tanto en el estilo, que es lo que ahora se llama Deco, con las dos influencias, la influencia corbusiana y la influencia más bien de los americanos, lo entendían como el estilo, pues sí, le llamaban colonial al mexicano, ¿no? Fue descubierta por los americanos, por Hollywood. Llevada a Hollywood, y de Hollywood nos la dio el viernes y se llamó entonces el colonial californiano. Me parece lamentable. Exagerando ya la nota de cierto mexicanismo equivocado que combinaron el popular con lo colonial, la garapiña de esas casas de azúcar, como que dice azúcar, como decía Diego Rivera, de azúcar, cartón y chocolate, que es las primeras casas que había en Polanco. En las colonias Hipódromo y Condesa, Juan Segura, autor del edificio Ermita, Federico Mariscal y sobre todo el ingeniero Francisco Serrano, contratados por la familia Basurto, promovieron este ensanche donde antes existía un hipódromo. Con ellos, el Art Deco se volvió un estilo más al servicio del cliente. La suya era una actitud comercial, variada y atractiva, y por ende, alejada de la militancia moderna y racionalista encabezada por O'Gorman, entre otros. A mi padre le toca el cambio, y le toca el cambio a la modernidad. Y en esa modernidad, la Hipódromo Condesa es un ejemplo, pero el otro gran ejemplo son los cines. Así este centro urbano Presidente Juárez... Por favor, apague su cigarro. Sí, señor, perdóneme. Es un importante paso para resolver el problema de la habitación popular. Y estos grandes espacios tendrían que tener imaginación y orgullo de ser los mejores. No son los mejores a nivel de la ciudad, sino si se podía, los mejores del mundo. Son los grandes halls y coincide con la buena época del cine de oro que llaman. La obra de un arquitecto urbanista sirve de fondo para la exaltación de la música popular mexicana. México lindo y querido, si muero de... El liderazgo político del presidente Miguel Alemán tuvo su eco en el arquitecto Mario Pani. Formado en Europa y sobrino de Alberto J. Pani, influyente ministro de Alemán, importaría las tendencias más novedosas de la cultura arquitectónica mundial. Su importancia estriba especialmente en la capacidad para crear ciudad, la capacidad de entender la Ciudad de México como un fenómeno metropolitano. Así, entre sus más relevantes propuestas estaba la creación del nuevo eje de reforma desde una perspectiva moderna, grandes edificios que fueran capaces de
dignificar y significar a la ciudad. La obra del arquitecto Mario Pani coincide con la visión alemanista de una confianza acrítica en el futuro y el progreso. Esto queda de manifiesto en proyectos de clara influencia estadounidense en Ciudad Satélite, o inspirados en Le Corbusier, en el multifamiliar Miguel Alemán. Aquí sí pueden los padres estar tranquilos, porque saben que sus hijos no serán víctimas inocentes de las calamidades de la ciudad moderna. Aquí la juventud llegará a desarrollar su mente y su cuerpo sanos, vigorosos y limpios. Estos niños sanos y esta juventud vigorosa harán indudablemente un México mejor. O sea, la vivienda no puede hacerse nada más con habitación. La vivienda tiene que hacerse con todos los elementos que una población necesita, ¿no? Es decir, comercios, guarderías, escuelas. Botica, tienda de ropa, el correo, el mercado. Y mira, aquí está la alberca, está rete suave, mírala. Todo lo hay aquí sin tener que salir de este edificio. ¿Sin salir? Rete cómodo, ¿verdad? Sí, claro. Ahí, por ejemplo, son 40.000 metros. Yo creo que está ocupado ahí cuando mucho, un 35% en edificios. El 65% son jardines. Eso también pues, es una novedad. El arquitecto Mario Pani es autor del proyecto de la ciudad satélite. Inicialmente eran cuatro polos, cuatro ciudades satélites alrededor de la Ciudad de México, del que solo se realizó uno en el norte, quedó relativamente frustrado. Entonces planteaba la frustración de esas zonas, la construcción de las ciudades satélites para gente, digamos, de ciertas posibilidades económicas. La zona de habitaciones populares de obreros, que estaban ya ahí, hay una zona industrial importante. Y el resto se planeaba como un que se quedara agrícola. Siguiendo modelos urbanísticos de los suburbios estadounidenses, Pani estructura la nueva ciudad satélite con calles ondulantes. Pero desgraciadamente, ahí empiezan los cambios sexenales. El gobernador de ahí, del Estado de México, pues todos los terrenos que estaban alrededor de Ciudad Satélite pues subieron de valor tremendamente, eran terrenos agrícolas. Ahí en la Ciudad Satélite empezaron a venderse por terrenos urbanos, pues todo lo más quisieron hacer alrededor de eso. Se empezaron a construir una cantidad de fraccionamientos que llamamos la Tinacolandia, ¿verdad? Porque eran las casitas con tinacos, ¿no? Que el proyecto eso que habíamos hecho para que se conservaran, pues se deshizo. Y en lugar de 1 millón de habitantes, ahorita hay cerca de 3 o 4 millones. Mario Pani invita a Luis Barragán, arquitecto recién llegado de Guadalajara, para diseñar un elemento emblemático que identificara el acceso a la nueva ciudad. Las Torres de Satélite, obra singular y escultórica de Barragán junto con Matías Geritz, generan una nueva escenografía urbana que pone límites a la ciudad. La construcción de la ciudad universitaria es hito fundamental en la historia de la arquitectura mexicana moderna. La ciudad universitaria de México, la obra de mayor trascendencia emprendida bajo el régimen actual. El licenciado Miguel Alemán, universitario en el poder, el arquitecto Lasso explica al presidente la maqueta de conjunto y las características del gran estadio olímpico, cuyas obras se realizan a ritmo acelerado. Junio de 1950 es una fecha clave para la arquitectura moderna en México y es cuando se coloca la primera piedra de ciudad universitaria. La mitad de siglo, justo 1950, y coincidentemente junio, el sexto mes del año que divide la primera etapa y la segunda etapa del siglo XX. Y es donde se expresa con mayor claridad todos los postulados de la arquitectura moderna y lo que los arquitectos en México, que tenían muchas y diversas tendencias, pero logran conciliar con un proyecto en común que es el proyecto Ciudad Universitaria. Un proyecto educativo y cultural para un México naciente con un gran empuje y totalmente absorbido por las ideas de la modernidad. En este campus excepcional, podemos ver cómo pudieron conjugar el trabajo de 200 arquitectos coordinados por líderes como Carlos Lasso en la coordinación general del proyecto y Mario Pani dentro del proyecto
del Plan Maestro, auxiliado desde luego en un proyecto original de Teodoro González de León, de Armando Franco, para poder realizar este gran conjunto donde participan en cada uno de los edificios arquitectos de diversas generaciones. Esta es una muestra de cómo se conjugan la tradición con la juventud y las ideas contemporáneas y las ideas modernas en México. Facultad de Ciencias e Institutos, con su Torre de los Investigadores, la más alta estructura de concreto en México, el inmenso edificio de Humanidades, uno de los más largos del mundo. Economía, Derecho, Filosofía y Letras, crisol del pensamiento del México nuevo. La modernidad, más que un periodo en el tiempo o más que un estilo arquitectónico, es la convicción de que la arquitectura tiene la capacidad de transformar a la sociedad. Futuros universitarios, cuando visitamos Ciudad Universitaria, la matrícula para estudiar arquitectura creció. Era tal el efecto de lo que habían hecho los arquitectos y del boom y del buen momento por el cual pasaba la arquitectura mexicana, que la Facultad de Arquitectura tuvo que tener una ampliación para recibir un mayor número de estudiantes. Fernando Benítez, luego de su visita en las construcciones de la Ciudad Universitaria, escribió: asistimos al nacimiento de una obra de arte. Pirámides, volcanes, la ciencia que se insinúa como un vegetal joven y el arte mexicano adornándose con nuevas flores. La síntesis. ¿No lo perfecto es en sí mismo una síntesis? Por lo que hace a lo estético, podríamos decir, recordando a Le Corbusier, que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo el sol. Otra vez la idea del espacio indecible, un espacio que es un trozo cósmico, un pedazo de patria donde se yerguen con sentido de eternidad los volúmenes henchidos de posibilidades de un México creador, eterno, que es también el México de nuestros sueños. Resultado de la tradición precisamente del mundo prehispánico, lo podemos ver en sus grandes explanadas, en las plataformas, las escalinatas, el manejo de la piedra y de los materiales, y cómo logró fusionar el trabajo de arquitectos junto con el trabajo de artistas plásticos. La realización de estos mosaicos, que son aproximadamente 4.000 metros cuadrados, desde el punto de vista de que si gustan, que si no gustan, que si son más o menos anuncio de las relaciones públicas de mi país, pues eso es otra cosa. Los murales, como en los tiempos antiguos de los códices, sirvieron de representaciones gráficas de un mensaje cultural. Tienen importancia estética y una misión social que cumplir. Arquitectos de la talla de Wright, cuando visitaron la Ciudad Universitaria, la criticaron profundamente. Hay muchas interpretaciones sobre a qué se debe esa crítica, si realmente no le gustó o sentía una enorme envidia. Y también de Le Corbusier, que tenía un amplio interés en participar en este proyecto y hacer lo suyo. Y cuenta Enrique del Moral que una de sus gestas de las cuales se siente el más orgulloso a lo largo de su vida es haber defendido que la Ciudad Universitaria fuese construida por arquitectos mexicanos. Sigue siendo un ejemplo para que continuemos y que este país siga teniendo proyectos de tal naturaleza, proyectos a futuro que puedan trascender regímenes gubernamentales, sexenios, y pensar a largo plazo en proyectos que puedan tener un beneficio tan claro como lo ha sido la Ciudad Universitaria. El hombre ha buscado siempre protegerse de la angustia y el temor. Ha procurado que los espacios que habita promuevan en su ánimo la serenidad. Tenemos la necesidad y la obligación de crear ambientes serenos. Debemos procurar que esta sensación se contagie y se comunique. Después de una primera etapa en su Guadalajara natal, influido por la arquitectura y los jardines mediterráneos, Luis Barragán se traslada a la Ciudad de México y da un giro a su producción arquitectónica. Asimila el lenguaje moderno pregonado por Le Corbusier y desde ahí define su propio estilo: fundir la tradición precolombina con la mediterránea.
En 1947, Luis Barragán construye su propia casa en la Ciudad de México y con ella crea una de las obras maestras de la arquitectura de este siglo. La estancia contiene la gran ventana con la luz central, ventana que curiosamente no sirve para salir al jardín, sino solo para mirarlo. Los jardines de la madurez de Barragán, contra lo que suele decirse, no parecen haber sido concebidos para habitarse, sino para contemplarse desde el interior. La azotea se encuentra sobre el salón biblioteca y como un eco de este espacio, se aísla del entorno con la abstracta composición de muros, colores y sombras. La columna, como volumen central, se prolonga en muros de alturas y espesores distintos. El modo como se quiebran y envuelven hace de este minúsculo espacio una redonda obra maestra, de una imaginación, una perfección y una intensidad raramente igualadas. Hay lugares sobre los que flota el espíritu, de buen aire y de hermosas salidas, como hace 7 siglos decía Alfonso el Sabio. La lava muerta del Pedregal se transforma en obra viva del espíritu, la Ciudad Universitaria de México. En pleno auge del alemanismo progresista, Barragán, como empresario, desarrolla el fraccionamiento Parque Residencial Jardines del Pedregal de San Ángel. Es un proyecto combinado de arquitectura y de urbanismo. Lo que más me ha interesado en mi trayectoria es haber intentado y con éxito el incorporar el mar de lava del Pedregal a la Ciudad de México. La importancia de los muros radica en que aíslan el espacio de la calle, que es agresiva, incluso hostil a la privacidad. Los muros crean el silencio. La naturaleza, por hermosa que sea, no es jardín si no ha sido domesticada por la mano del hombre para crearse un mundo personal que le sirva de refugio contra la agresión del mundo exterior. Las plazas y arboledas de Barragán responden a esta doble necesidad. Son lugares de encuentro y son sitios de apartamiento. Son arquitecturas sin techos. El muro rojo de Barragán retoma la tradición de la calle empedrada, tras la cual todo se sugiere, pero nada se ve. Donde un muro biombo de troncos de árbol clavados en el suelo contiene una fuente. O el bebedero, uno de los espacios urbanos más elegantes y perfectos, sabiamente surgido entre los eucaliptos procesionales que allí existían, y con un sobrio uso del color. El creador de espacios mediante la luz, Luis Barragán, expresó en 1980 al recibir el premio Pritzker, equivalente al Nobel de Arquitectura. La definición de lo que es un buen arquitecto, pues yo como filosofía le digo nada más que entienda bien el funcionalismo de un conjunto urbano o de una célula sola de una casa, que funcione bien desde el punto de vista como una máquina, es decir, tanto el conjunto de una colonia, el conjunto de toda una ciudad es una gran máquina, que funcione con los dos caminos que necesita, el físico y también el espiritual. Y en el espiritual entra una cosa que tiene que entrar la belleza. Fruto de un acto de sincretismo entre la modernidad internacional y la idiosincrasia mexicana, la obra de Luis Barragán ha sido un paradigma para las generaciones siguientes y un verdadero manifiesto arquitectónico de serenidad y autenticidad para la cultura mundial. Así como Ciudad Universitaria fue una punta de lanza para abrir el Distrito Federal hacia el sur, de nuevo una universidad abre el poniente de la capital.
Viene la tragedia por todos conocidos del sismo del 79 que afecta a la Ibero. Y a mí me toca recibir los terrenos junto con el arquitecto Rafael Mijares, los terrenos que el gobierno federal cede para que la Ibero pueda tener un nuevo campus. Lo importante es que de nuevo hay un edificio aquí que se vuelve punto focal de un desarrollo. La Universidad Iberoamericana de Juan Francisco Serrano propone un patio cilíndrico en un edificio central de planta cuadrada y lo conecta con el resto de la universidad, obra del mismo autor. Mantiene el mismo acogedor repertorio de formas y materiales cuadrados y círculos, tabique aparente y concreto. Es una actualización de la ciudad a una vida distinta. Venía muy bien porque aliviaba además una presión de desalojo de las zonas centrales de las ciudades por razones obvias y las tragedias que sufrimos en el 85. La gente buscaba un terreno más duro, un terreno más limpio. ¿Esa vida distinta en qué consiste? Nos íbamos a incorporar al primer mundo. Ese primer mundo tiene requisitos urbanos distintos a los de la ciudad colonial. Distintos a la de la ciudad parcelada, exige grandes piezas de terreno, existe edificios mal llamados inteligentes, pero que ofrecen toda la tecnología para un desarrollo adecuado de esta globalización en la que ahora claramente estamos inmersos. La ciudad moderna caótica, que carece de referencias claras, ¿no? De repente un edificio, por su calidad o por su diseño, puede convertirse en un punto focal de la ciudad, ¿no? Puede ser un punto de referencia, ¿no? Bosques es un ejemplo logrado de eso, creo, ¿no? Se ve desde varios lados, se advierte, cuando se acerca uno se sorprende uno más, ¿no? Porque ve uno que es no es un solo edificio, no es un conjunto, ¿no? Es un remanso de orden urbano, ¿no? En el Valle de Santa Fe de la Ciudad de México, los grandes edificios de oficinas de empresas multinacionales son un rico muestrario de arquitectura contemporánea. En este valle de primer mundo sobresale el edificio de aulas del CIDE, de los arquitectos Springle y Lira. Esta pequeña jaula de aulas colgadas se destaca de su entorno más por su ubicación privilegiada que por su tamaño, desde su posición de mirador sobre la ciudad gigantesca. La resolución arquitectónica se da con sencillez. Las aulas apiladas en los tres pisos inferiores se abocan a las vistas y al sur, protegiéndose con densos parteluces horizontales. Una terraza urbana sobre las aulas hace las veces de vestíbulo del auditorio y acceso de todo el edificio, además de estar coronada por una cubierta aerodinámica. En otro espacio de la Ciudad de México, jóvenes arquitectos han ido tejiendo un conjunto de edificios en la colonia Condesa. 4 o 5 edificios independientes pueden hacer un pedacito de ciudad, redefiniendo la traza, abriendo un espacio público, armonizando entre todas las diferentes fachadas. Y en ese sentido creo que sí hay una gran diferencia entre los edificios que se hacen fuera de la ciudad o en la periferia y lo que se está trabajando dentro de la ciudad. Estos nuevos edificios, poco a poco, van transformando el modo de usar los espacios públicos, las oficinas corporativas, las aulas o los espacios domésticos, todo lo cual, a su vez, altera la imagen de la ciudad. Como años antes con Juan O'Gorman primero y Mario Pani después, un grupo de arquitectos posteriores a Luis Barragán se unen a las principales corrientes internacionales. No teníamos en los 60s, la ciudad no tenía los edificios públicos representativos de cualquier capital, ¿no? Con López Portillo, por ejemplo, al hacer el Infonavit. Él era
el secretario de Hacienda, fue a ver la obra, lo conocía yo bastante. ¿Pero qué estás haciendo? Esto es otra cosa, ¿no? Es gastar el dinero de la República en una monumentalidad que no... Es que es un edificio público, Pepe, yo le decía. Es un edificio donde los trabajadores van a reconocer la institución que les da su casa, ¿no? Y ahí hay una representación del edificio que tiene que dar, ¿no? Las arquitecturas de los años 70, 80 y primeros 90 coexistían y competían entre sí. Estilística y formalmente, corrientes diversas conformaban un panorama que oscilaba entre la arquitectura volumétrica y densa de Teodoro González de León, Abraham Zabludowsky o Francisco Serrano, con las torres y muros aplanados y pintados de Ricardo Legorreta. Las distintas tendencias posteriores a Barragán logran el reconocimiento internacional y la posibilidad de exportar la arquitectura mexicana. No es exportar muros de aplanado ni colores, no, es exportar una forma de pensar, una forma de ver la arquitectura. Con el primer premio Miss Van der Rohe de Latinoamérica, otorgado al despacho TEN Arquitectos por el edificio de Televisa, la corriente internacionalista de la arquitectura mexicana contemporánea consolida el liderazgo y el esfuerzo de toda una generación durante la última década. De este plano que se desdobla sobre sí mismo para crear un espacio continuo, ¿no? Un espacio que es un plano que al mismo tiempo crea un espacio y al mismo tiempo sirve de fondo para una serie de actividades un poco impredecibles. Y de hecho, a pesar de que se usa cotidianamente como una cafetería, la idea siempre ha sido que es un edificio que puede ir cambiando de uso según las necesidades propias de la empresa. Y en él se llevan a cabo un sinnúmero de funciones, ¿no? De espacio continuo, sin esquinas, sin fronteras entre el interior y el exterior prácticamente, permite de una manera bastante natural este tipo de condiciones. Alberto Kallaj y Daniel Álvarez construyen un edificio para el gobierno próximo al centro histórico. Una propuesta casi incompatible de estación del metro y de oficinas municipales sirve para componer un edificio cuadrado y compacto con un patio circular vidriado en su interior al que se asoman todas las oficinas. La torre del Fondo de Cultura Económica de Teodoro González de León nace de un volumen que se ha vaciado y del que no sabemos a qué escala está construido hasta tocarlo y medirlo. Es también un hito urbano que conecta visualmente dos edificios próximos del mismo autor. El Teatro de las Artes del grupo LBC se caracteriza por una gigantesca columnata perimetral que circunda el espacio del vestíbulo y el de la sala. A cada función le corresponde un volumen, un color y un material diferenciado. Así, la megaestructura metálica es verde. El cuerpo ondulante de las áreas de servicio y camerinos es de travertino marfil. Y el volumen metálico de las tramoyas es rojo. En la Ciudad de las Artes sucedió otra vez, las circunstancias fueron muy especiales. El tiempo para ejecutar la obra era menos del necesario, consistentemente menos. Hicimos el plan maestro. No hicimos la selección de los arquitectos. Entonces, la asignación de los proyectos se les dio casi como un encargo independiente del plan maestro. Entonces, surgieron problemas de coordinar el plan maestro con proyectos totalmente diferentes. La Escuela de Teatro de TEN Arquitectos recoge todo un repertorio de elementos de arquitectura contemporánea bajo una cubierta cilíndrica simple y espectacular.
requeríamos de una serie de espacios diferenciados que permitieran distintas condiciones de presentaciones o de actividades y que debían de ser protegidas básicamente de la lluvia y del viento. Esta concha nos daba esa oportunidad, tiene que ver con el clima tan benigno que tenemos en la Ciudad de México y al mismo tiempo relacionarlos con los exteriores. La complejidad de los espacios, la yuxtaposición de volúmenes, quedan contenidas en esta gran cubierta, que es la expresión homogénea y unitaria mediante la cual se relaciona el proyecto con el confuso entorno en el que está inmerso. Para nosotros era muy importante lograr un edificio que pudiera ser entendido desde un objeto en movimiento rápido. Eso nos llevó a hacer una serie de exploraciones alrededor de cuerpos de geometrías muy claras, de geometrías muy fácilmente identificables. Creo que la Ciudad de las Artes es un ejemplo de la pluralidad. ¿Qué me gustaría ver? Esa pluralidad todavía más coordinada, más respetuosa una con otra. Y sería, a mi modo de ver, otro de los retos y de las invitaciones enormes para el futuro de la arquitectura mexicana. En un fin de milenio pesimista respecto a la capacidad política para dar respuesta a las necesidades del presente y del futuro, dos grandes proyectos, al límite entre realidad y utopía, llenan de esperanzas el futuro de la arquitectura y de nuestras ciudades. En Guadalajara, 12 importantes arquitectos han sido invitados por un joven y exitoso empresario jalisciense, Jorge Vergara, para participar en una muestra de su visión de futuro y de las necesidades de la urbe tapatía en constante crecimiento. El objetivo principal es poder llenar una serie de huecos. Han venido faltando, ¿no?, en el desarrollo de la ciudad de Guadalajara del último siglo. Algunos de estos son edificios o funciones que estarán dedicados básicamente a la promoción económica internacional de la ciudad y otro a satisfacer ciertas necesidades de cultura en las cuales la propia ciudad de Guadalajara se ha quedado corta. Se trata de un gran museo de arquitectura contemporánea al aire libre, liderado por TEN Arquitectos. Son 12 edificios principales alrededor de los cuales se conformará pues el resto de la textura del conjunto y son básicamente un centro de convenciones, hoteles que sustentan o dan apoyo al centro de convenciones, un centro de entretenimiento. También se han unido las instalaciones de las ferias populares de Guadalajara, lo que trae también con ellos una arena deportiva y un anfiteatro para eventos masivos. Y por otro lado, los aspectos culturales que son una universidad, un museo y una serie de espacios para las artes interpretativas. La fuerza del proyecto, desde mi punto de vista, se basa en las tensiones, ¿no?, o las contradicciones que se crean entre los distintos edificios. La propuesta para el Centro de Exposiciones y Convenciones de TEN Arquitectos es un óvalo de 240 metros de largo, en el que todo se comunica por medio de un fluido juego de rampas elípticas. Se trata de una gran burbuja translúcida que cambia de color e iluminación de acuerdo con los diversos eventos que ahí se realicen. Sin duda, primera vez que un grupo de esta condición internacional participa en un proyecto en el país. Eso en México siempre ha sido un tabú total, ¿no? México es muy chauvinista como país, ¿no? Y esto le va a hacer mucho bien, ¿no? Mucho bien que veamos arquitectos de muy distintos lados del mundo, con voces muy distintas también, pero todos de alto nivel, reunidos en un lugar. Creo que va a ser una escuela de arquitectura para el occidente de México, notable, y para México entero, ¿no?
la propuesta de la recuperación de los lagos del Valle de México abre nuevos horizontes para garantizar el futuro de la capital. Las noticias, los periódicos todos los días nos dan cuenta o de fuertes inundaciones y catástrofes, nos hacen reflexionar y pensar que algo estamos haciendo mal, porque a veces tenemos demasiada agua y nos inundamos, y a veces no tenemos esa agua y padecemos de fuertes sequías. La tesis fundamental del proyecto de la ciudad lacustre se basa en la simple idea de que la Ciudad de México no fue solamente un gran lago, sino que en potencia lo sigue siendo. El lago original en el año 1500 llegaba desde CEU, desde Tlalpan, hasta el norte de la ciudad. Es difícil que se pueda recuperar, pero quedan todavía zonas que no están invadidas. A donde va el fraccionador y donde va el invasor, después va la infraestructura, ¿no? Es una tragedia. La ciudad lacustre es un proyecto de infraestructura para conducir el crecimiento al oriente del valle. Una zona muy importante en Texcoco, como 5.000 hectáreas en el Vaso de Chalco. Entonces, estas zonas no solo es posible recuperarlas, sino que es urgente recuperarlas. Todavía se puede hacer un lago de 5 veces el tamaño de la bahía de Acapulco. Es una joya tener en una ciudad de este tamaño, en el mero corazón, porque estaría casi en el corazón, ese gran lago, ¿no? Habría mucho menos contaminación por partículas suspendidas, puesto que los lagos cubrirían zonas que ahora mismo son desiertos, respiramos su polvo todos los días. Habría un clima más moderado, es decir, menos diferencia térmica entre el día y la noche, y consigo eso traería menos inversiones térmicas. Los lagos y su flora acuática genera una gran cantidad de oxígeno. El rescate de estas zonas lacustres daría beneficios ambientales y nos daría beneficios económicos y de crecimiento futuro para la ciudad para los próximos 50 años. Ya hay muchas cosas ahí que hacen que este proyecto no sea de ninguna manera nostálgico, ¿no? Es una, digamos, una recreación de Tenochtitlan, pero es una recreación totalmente contemporánea, ¿no? Un gran proyecto, cuando convences a la gente, da entusiasmo, ¿no? Es decir, cambias esa imagen negativa que se tiene de la Ciudad de México por una imagen positiva. Sería realmente el gran trabajo de este siglo.